anem a fer tot allò que estigui a la nostra mà per tal de baixar la inflació, tant des del govern com des de l'aliança amb els sectors productius. El segon lloc, ajudes a les empreses, autònoms i famílies. El tercer lloc, mesures d'eficiència i estalvi energètic, amb compromisos concrets per part de l'administració i amb ajudes a tots els sectors productius. I el quart, accions per a accelerar l'autonomia energètica. I en el dilema entre deuda legítima y, diríamos, discriminación de 5 millones de personas, obviamente optamos por la deuda legítima. La Generalitat el que vol és donar suport a les xicotetes empreses, a les empreses de les gasolineres, per tal de que se pugui portar a cap aquesta reducció dels 20 cèntims, que és important per a tots els ciutadans, per a tots els consumidors, però que no els afecte a ells negativament. ¿Cómo ha llegado Feijó a liderar el Partido Popular? Pues ha llegado a liderar el Partido Popular tapando la supuesta corrupción de Ayuso y pone de lema de su congreso, lo haremos bien. Bueno, tampoco es tan difícil unir los puntos, ¿eh? Lo que quieren es seguir trincando, pero que esta vez no los pillen. Eso es lo que quiere el Partido Popular. Entonces tenemos que ser capaces de empezar a sacar todo eso a la luz y darnos cuenta que las mujeres con discapacidad también son mujeres el 8M, el 20N y todos los días. La discriminación, como dice Laura, es mucho más visible, pero a veces no. A veces tú tienes una discapacidad que no es tan visible como pueda ser, por ejemplo, una discapacidad física que sea más evidente. ¿Y entonces qué pasa? Entonces te pasa que a priori esa discapacidad quizá no se ve, pero cuando vas teniendo las relaciones con las personas, ahí te encuentras con ese doble hachazo que tienen que hacer frente las personas con discapacidad.